La Cámara de Turismo de Turrialba es la cámara más antigua del país. Tenemos ya más de 20 años de estar formada. El grupo con el cual yo trabajo es un grupo sumamente importante de empresarios comprometidos con la actividad turística dentro de la zona de Turrialba. Las cámaras de turismo se confunden muchísimo con organizaciones como las asociaciones de desarrollo. Las cámaras de turismo son organizaciones privadas, donde empresarios privados toman la decisión de unirse para hacer una gestión y una promoción. Lamentablemente, para la Organización Turística de Costa Rica, la mayoría de gobiernos locales no se involucran en la planificación turística. Pero en Turrialba ese no ha sido el caso y hemos logrado que ellos entiendan que lo que nosotros hacemos es pro empresa privada y que necesitamos alguien que sea pro empresa pública, que esté al lado de nosotros, entendiendo nosotros cuáles son las limitaciones de ellos y ellos entendiendo cuáles son los alcances que nosotros podemos tener. Nuestra luz está en que el nombre Turrialba siempre va a ser más importante que el nombre de cualquier hotel o compañía. Turrialba, si bien el producto turístico de Turrialba tiene muchos años, siempre se trató como un destino de paso. Ser un destino de paso no es lo mejor para la economía local, ya que crea una gran presión. Esa presión se debe a la cantidad de agua que se consume, la cantidad de energía que se consume por personas que no gastan la mayoría de su dinero acá. La influencia del dólar turístico se da en alimentación y hospedaje. Ahí es donde realmente se distribuye grandemente. Así que el pasar el concepto de que aquí solamente se podían pasar o simplemente quedarse una noche ha sido una gran barrera. Lo hemos logrado, hemos trabajado fuertemente para subirlo a 2 noches. Yo creo que 2.5 noches promedio es lo más que lo que nosotros podemos aspirar, debido a que también la oferta tiene una limitante, no es tan amplia como podría ser en un destino playa. La Cámara de Turismo de Turrialba ha recibido varios galardones en los últimos años. El más importante definitivamente fue el del 2009, que fue a Mejor Cámara de Turismo. Ese premio se debió a nuestro ejemplo de gestión, de promoción y de sostenibilidad económica, ya que es sumamente difícil para una zona que de empresarios turísticos podrá tener unos 40 o 45, poder generar suficiente dinero para mantener una organización que pague salarios, que mantenga sus obligaciones con sus empleados, ya sea la caja, el INS, y que al mismo tiempo siga teniendo recursos para poder hacer promoción. Turrialba es un cantón sumamente grande. O sea, nosotros vamos desde los Crestones en el Chirripó, de la cordillera de Talamanca, hasta la cordillera volcánica central con el volcán Turrialba. Tenemos muchísimo para ofrecer. Tenemos el volcán Turrialba, el cual está abierto al público nuevamente. Tenemos el Monumento Nacional Guayabo, el cual tiene el premio a Monumento Mundial de Ingeniería debido a sus acueductos que después de 2000 años siguen funcionando, ¿verdad? Tenemos además la comunidad de Santa Cruz, que es una comunidad organizada donde está el queso Turrialba. El queso Turrialba es de la zona de Santa Cruz. La ciudad de Turrialba es sumamente interesante. Está la estación vieja del ferrocarril, el cual no está abierto como atractivo turístico, pero es interesante caminar por esa zona, y muchas edificaciones victorianas caribeñas que todavía se mantienen dentro de la zona. Está el CATIE, el cual es otra organización que los costarricenses nos tenemos que sentir sumamente orgullosos de ella. CATIE es una universidad de posgrado, un centro de conservación y un centro de investigación. La sede de la UCR, que nos ofrece un museo
que en el cual podemos aprender y ver un poco más. Si lo combinamos yendo con Guayabo, yendo a este museo, pues comprendemos muchísimo más sobre la historia de esta zona. Hacia la zona indígena, porque la mitad de Turrialba está en reserva indígena, tenemos la zona de Moravia Chirripó, los cuales hay unos pioneros que hicieron un hotel por allá, y muchísimo más que ver. Lógico, los deportes de aventura siempre son predominantes, pero hay muchísimo más que solo eso.